esperanza y dulzura, cofre de todos los dones, salud que sana al enfermo, mano de bendiciones, y en tu semblante amoroso, por ser fuente del consuelo, bajo tu manto piadoso se abre la puerta del cielo. Humilde y blanca Azucena, entre todas las elegidas, de gracia y virtud llena, sin pecado concebida, refugio del pecado, templo de la Trinidad, mujer vestida de sol, centro de la natividad. Dios te salve María, pues esto para mí ha sido, tal vez sea, digamos, no sé, una providencia, la última oportunidad que tenga de tener este magnífico coro que yo nunca lo había tenido. Había estado con la guitarra de Luis Pastor, de José Manuel Montoya, y, en fin, pero ya tanto estoy un poco aturdido de tanto arte. Yo agradezco de corazón a esos hermanos de la orden que han querido promocionar esta misa. Dios quiera que sea un éxito y que lo poco o mucho que se saque vaya para esa tierra tan sacrificada de Tierra Santa. Y nada más. Don Eduardo, muchas gracias por haberme acompañado, como a todos vosotros también. No tengo nada más que deciros, sino eso sí, daros la bendición y después un aplauso para los artistas y los asistentes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podemos ir en paz con el aplauso.